enfermedad celíaca. Es una intolerancia permanente al gluten, que ocurre en individuos genéticamente predispuestos. La ingestión de gluten en una persona celíaca afecta la mucosa del intestino y disminuye la capacidad del mismo de absorber nutrientes. Se desconoce la causa exacta de la enfermedad. En su patogenia intervienen factores ambientales, genéticos e inmunológicos. Claudia, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Juan. Claudia, ¿ser celíaco es una enfermedad? Sí, es una enfermedad genética que nos afecta a los celíacos del intestino delgado con diferentes síntomas, el cual es una enfermedad que no tiene cura. Lo único que nosotros tenemos como nuestro remedio, sí, es nuestra alimentación libre de gluten, o sea, sin TAC, sin trigo, avena, cebada y centeno. Para llegar a este diagnóstico, se hace un estudio de análisis de sangre y luego una biopsia para confirmar la celiaquía. ¿Qué es ser celíaco? Ser celíaco... por ahí nosotros tenemos mucho, ¿cómo te puedo decir? Restricciones, sí, en cuanto a nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque en el caso de los niños, yo como mamá de mi hijo celíaco ya hace 10 años, la escuela es muy difícil. Porque vos tenés que enseñarle a tu hijo que no puede comer nada que tenga trigo, avena, cebada y centeno. Las fiestas, ¿no? Los cumpleaños, las fiestas de los estudiantes, todo eso, él tiene que ir con su vianda, ¿sí? Y eso nos pasa a todos los celíacos en general. Yo como celíaca también, ¿sí? Tengo que salir a algún lado, tengo que salir con mi vianda. Hoy en día en los supermercados y en dietéticas hay... Sí, productos que son medianamente a precio bajo, pero igualmente nos pasa, viste, eso de salir, socializar, y cuesta mucho ser celíaco, y más en esta situación ahora de pandemia. ¿Cómo haces para explicarle a tu hijo que no puede comer este producto o que esto le va a hacer mal? ¿Y cómo hace tu hijo, no, para entenderte vos? Porque con tan solo no sé cuántos años, pero debe ser un niño, ¿cómo haces para decirle no? ¿Cómo hace él para entenderte a vos? Mira, a mí me pasó, gracias a Dios, de que él entienda, porque su diagnóstico fue desde el embarazo, porque sí, yo vivía en el hospital más que en casa, y ahí ya él ya tenía los síntomas, y yo también era celíaca y yo no sabía. Mira. Y él del hospital lo veía como una casa, como su segunda casa, no lloraba nada, ¿viste? Y eso es lo que él aprendió y dijo, yo tengo que comer lo que vos me das, porque si no me duele la pancita y tengo que volver al hospital. Y tengo que estar lejos de ustedes. ¿Ah? Entonces eso es lo que él siempre decía, le pasó con compañeros de jardín, que le ofrecían la galletita y él decía no porque me hace doler la panza. Y vos sabés que yo, él es un niño muy maduro, que él, como no, yo mira, recuerdo, esto te quería contar, Juan, que sí, me pasó cuando él lo diagnosticaron, vino un médico gastroenterólogo muy importante en la Argentina, Cueto Rúa, y él me dice, mamá, vos tenés que ver la vida de tu hijo de la siguiente manera. Tu hijo es sano, feliz e inteligente. ¿Por qué? Porque vos ya sabés lo que tiene, ¿sí? Él es un niño sano y va a ser como todos los demás. Nada más que lo que va a cambiar es su alimentación. ¿Ah? Nada más. Entonces vos tenés que hacerle ver a tu hijo una vida feliz y no llorando, ¿sí? Entonces eso como que a mí... después del diagnóstico yo agradecí saber lo que él tenía, porque Juan, mi hijo, se moría. Porque yo no sabía qué es lo que tenía.
era ir guardia tras guardia tras guardia sin saber qué es lo que él tenía. Entonces yo lo veo a él el día jueves, cumplió 13 años Juan, hace 10 años diagnosticado, y vos viera lo que él es. Él no se molesta de su alimentación, no reniega si los otros comen diferentes. Él no reniega, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que a vos te motiva, y yo eso es lo que le transmito a los demás, a las demás mamás también, ¿sí? Ella es Romy. Disfruta de visitar a sus amigos y comer junto con sus compañeros. Pero ella no puede comer cualquier cosa. Romy es celíaca. La celiaquía es una enfermedad autoinmune. El intestino no digiere los alimentos con gluten. Romy no puede comer alimentos que contengan gluten, como harinas y derivados del trigo, la cebada, la avena y el centeno. Incluso productos que no contienen gluten, como la pasta de dientes o el shampoo, pueden no ser aptos para algunos celíacos. Hola, me llamo Laura. Tengo mi hijo de 5 años que es celíaco. Yo estoy con algunos síntomas, pero por este tema de la pandemia no pude realizarme los estudios. Pero tengo síntomas. ¿Qué síntomas? Mucho dolor de panza, tengo mucha caspa en el cabello, he usado shampoo, viste que hay esas cosas, pero no hubo caso. Y tengo otros síntomas que también, bueno, me hace pensar que a lo mejor yo puedo ser también celíaca. A mi hijito lo diagnosticaron ya hace 3 años. Él cuando nació se vivía enfermando. Vivía internado en el hospital. Y después de cuando él cumplió los 2 años, tenía mucha diarrea. Y estaba bajo peso. Tuvieron que hacerle unos análisis de sangre y ahí es donde surge la sospecha. Ya cuando le sale alterado el análisis de sangre, así que nos derivan a hacerle una endoscopía y bueno, ahí es cuando me dicen que sí, que él es celíaco. Así que ya hace 3 años que él está con la dieta y desde que está con la dieta, él está bien. Así que es importante que se haga la dieta porque es la única manera de que pueda estar bien. Yo soy Fanny Cartagena, soy celíaca, hace varios años me diagnosticaron y bueno, estoy en un grupo de celíacos autoconvocados en los cuales participamos conjuntamente para ayudarnos unos a otros, ya que no hay ninguna entidad así que estemos juntos, todavía no se logró organizar por falta de tomar en cuenta la cantidad real de celíacos que somos en la provincia. Sabemos que somos más de 400, pero no tenemos exactamente el número. Es por eso que se lanzó un censo 2020 de celíacos. Es una encuesta en la que todos los celíacos podrán ingresar y registrarse en el Facebook de Celíacos Autoconvocados. Diagnostica la enfermedad. Por ejemplo, vos, ¿cómo fue en tu caso? Sí, bueno, no crecía, era intolerante a la lactosa. Los niños generalmente es un síntoma, es común en los chicos que sean intolerantes a la lactosa. Él no crecía, no subía de peso y eso me llamaba mucho la atención. Y me decían por ahí los pediatras, no, es normal.
hay una etapa en la cual, y para mí no era normal, no era normal. Y bueno, y entonces, bueno, ya la cuarta guardia que me tocó, bueno, la doctora me dice, mira, estos síntomas me llevan a pensar que él es celíaco. Entonces ahí vos ves en el caso mío, diarrea recurrente, tiene el estómago hinchado, no crecía y no subía de peso. O sea, todo pasa de largo, sí. Cuando, o sea, a estar el intestino delgado tan dañado, sí. Todo pasa de largo. Imagínate, que consumía vitina, viste, como mamá uno por ahí le quiere incorporar vitina, por ahí cuáquer, fideos, viste, y vos decís, y el pan, viste, el pancito que vos le das, mamá está cocinando, bueno, toma un pedacito de pan y, viste, y le estaba dando algo que le hacía mal. Y bueno, y ahí llegamos al diagnóstico, ¿sí? Y vienen otras enfermedades también asociadas a la celiaquía. ¿Como cuáles, por síndrome ejemplo? Síndrome de Down. Sí. También tenés anemia, sí. ¿Sí? Diabetes, sí. ¿Sí? Diabetes también es una de las enfermedades. Y otras, muchísimas enfermedades asociadas a la celiaquía. O sea que aparte de tener lo del celíaco, sí. También podés tener otras enfermedades. Tiroides. O bien se van despertando, Juan, cuando el diagnóstico es tardío. Sí. Mientras más tarde es el diagnóstico, sí. O sea, más tarde, como que viste que ya te produjo muchas afectaciones, muchos daños en el cuerpo. Muchos daños en el cuerpo. Sí. Sí. Por eso algunos dicen que es importante, ¿no?, que se haga un análisis cuando nace, ¿no?, un bebé, para saber si es celíaco. Sí, porque así vos podés decir, bueno, ya sé lo que puedo provocar, o sea, qué es lo que puedo evitar, sí, ¿sí? Lo que puedo evitar. Sí, vos me decís que tu hijo hace 10 años que es celíaco. Sí. Tiene 13. 13. O sea que vos, desde el año hasta los 3, ¿no sabías? No. ¿Cómo fue tu día a día desde que nació hasta los 3 años, hasta que vos te enterás que tenés un hijo celíaco? La verdad que fue muy difícil, muy difícil. Ya hasta lo último que lo veía que él no se mantenía en pie porque estaba en un estado de desnutrición muy avanzado, terrible. Sí. Yo me empecé a afligir y decía, o sea, esto no es normal, que como me decían los pediatras, no, claro, es normal, ya va a pasar. Entonces, la verdad que yo te cuento, Juan, qué es lo que nos pasó a nosotros con mi marido. Fuimos a la iglesia, sí, y hablamos con el padre y le dijimos qué es lo que estaba pasando. Y él nos dijo, pónganlo en manos de Dios, que él se va a curar. Sí. Y fue así, como hasta ahora, que me pasa, digamos. ¿Viste? Todos los días yo le agradezco. Y él me dice, mamá, gracias por todo lo que haces. Y es así, y por ahí muchos pasan muy tristes ser celíaco. Muchos reniegan, Juan, sí, por ser celíaco, porque la misma sociedad nos discrimina por no poder comer lo mismo. Pero bueno, nosotros tenemos que aprender como todo, porque como me dijo a mí el gastroenterólogo cuando lo diagnosticó, hay cosas peores en la vida. Sí. ¿Ah? Entonces ustedes no pueden, o sea, porque su alimentación es diferente, o sea, pueden renegar, claro. ¿Viste? Así. Entonces yo lo veo así, de esa manera. Y hoy por hoy, ya con tu pequeño de 13 años, ¿cómo es tu día a día? Mira, yo, es como decir, yo le dije a Dios, ¿qué necesitas de mí? ¿Sí? Si yo puedo hacer algo, iluminame. Y hoy enseño a mamás y a muchas personas a cocinar, que es lo más difícil, Juan, por ahí eso es lo que nos hace renegar. Sí. Porque es muy difícil, porque nosotros no tenemos gluten. Ajá. Y al no tener gluten, ay, es terrible, porque vos como persona grande diagnosticada ya comiste, viste que ya tu paladar ya conoce, reconoce
todos los sabores, ¿viste? Sí. Y un cambio de... porque nosotros, digamos, cocinamos con harina de arroz, fécula de mandioca y almidón de maíz. Sí. ¿Viste? Esas son las tres harinas con las que nosotros podemos consumir, las que nosotros elaboramos. Y bueno, yo cuando después del diagnóstico de Leo, el gastroenterólogo me dice, vas a tener que aprender a cocinar. Leo es muy especial, ¿viste? Vos esperás así que te diga, te dé lo que, ¿viste? Buenísimo, ¿viste? Y te dice, sí, mamá, pero puedes mejorar, ¿viste? Y yo digo, bueno, claro. Entonces yo busco eso, ¿viste? Traté de mejorar que sea tan parecido como claro. Es lo que es lo con gluten, ¿viste? Desde que lo diagnosticaron a él, fue difícil porque yo no sabía nada, no entendía nada, lloraba, como mamá lloraba, sufría por él, porque de la noche a la mañana tuve que cambiarle la dieta, pero poco a poco me fui informando y tuve que aprender a elaborarle sus alimentos. Igual de todos modos, para mí como mamá sigue siendo difícil, porque él tiene 5 años y es chico. Cuando hay que ir a un cumpleaños, hay que ir con toda la comida. Hay que ir con toda la comida. A mí en particular lo que me pasa es que él, digamos, yo quiero que él esté en un cumpleaños y yo no quiero que él se desee nada. Y cuando va a un cumpleaños encontrás de todo. Papas fritas, alfajores, muchas cosas dulces. Entonces trato de, o no vamos a los cumpleaños, o directamente hago lo posible de elaborar un poco de cada cosa. En la Argentina, el 80% de los alimentos producidos tienen gluten, como las salsas, los lácteos, embutidos, golosinas, aditivos, conservas, gaseosas, alimentos congelados y picadillos. ¿Qué pasa si una persona celíaca va a un cumple, por ejemplo, y prueba algo que no tiene que probar? ¿Qué consecuencias le trae eso? Diarrea y vómito, y tienen que ir al hospital. Ajá. ¿Sí? Para poder, por lo que pasa que enseguida se van, ¿viste? Claro. En diarrea, entonces ¿qué es lo que hay que tratar? De que no se deshidrate, claro. ¿Viste? Hay que evitar eso. Entonces sí o sí hay que ir al hospital. ¿Para hacer como un lavaje, algo así? Le colocan suero, claro, ¿viste? Sí, sí. Y yo en el caso de Leo, cuando le pasó, cuando él iba a jardín, uh-huh. Le ponen el inyectable para parar, ¿viste? Los vómitos, porque sí. Él enseguida le agarraba vómito, no diarrea, vómito, entonces le ponían, ¿viste? El inyectable y le colocaban suero. Uh-huh. Y bueno, ya de ahí, bueno, otra vez. Pero ¿qué es lo que pasa, Juan? Uh-huh. Es como empezar de cero. Por ejemplo, claro. Ponele, yo hace 5 años soy celíaca, ponele, hoy voy y como algo. Mi intestino está sano, está como un intestino normal de sí. Cualquier persona. Yo consumí algo con gluten, mi intestino se vuelve a enfermar y vuelve a ser un intestino enfermo. Claro. ¿Sí? No quiere decir que yo ahora me haga un análisis y salga que está bien, que no es que no sea celíaca, voy a seguir siendo celíaca toda la vida. Sí. ¿Sí? Nada más que mi intestino se recuperó porque yo estoy haciendo bien la dieta. ¿Sí? O sea, no me puedo dar un permitido. Claro. Nunca. Jamás, porque si más no allá. Cae de nuevo. Claro, y hay personas que son celíacas asintomáticas que pueden comer y no saben, pero ¿sabes qué? Es lo que me dijo el gastroenterólogo. Sí. Cáncer en el aparato digestivo, en el esófago, todo, o sea, todo lo que tiene que ver, viste, todo. Con la alimentación. Con la alimentación. Ah, entonces no te podés dar un permitido. Claro. Vos vivís bien, pero sí hacés la dieta estricta de por vida. Thank you.
la celiaquía es considerada la enfermedad intestinal crónica más frecuente. La enfermedad puede presentarse en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta la adultez avanzada. Aquellas personas con familiares que padezcan la enfermedad están en mayor riesgo de padecerla. ¿Son caros los alimentos? Muy caros. 5 kilos de harina común hace 1 kilo de nuestro premezcla. Ajá. Que nuestro premezcla está alrededor de 300 pesos. Sí, el kilo de harina. Ajá. Que es una premezcla a base de harina de arroz, almidón de maíz y fécula de mandioca. Y a eso, Juan, sumale que tenemos que colocar leche, goma sántica, que la goma sántica es lo que le da elasticidad a nuestras preparaciones. Sí. ¿Sí? Y nos sale alrededor de 200 pesos los 50 gramos. ¿Sí? Y eso no podemos obviar. Sí. ¿Sí? En nuestra preparación. Entonces, más allá que se pueda comer frutas, verduras, carne, de todo, pero uno quiere darse un gusto. Sí. O tu hijo, cuando va a una fiesta, ¿sí? Eso es lo que yo digo, los niños quieren, desean una galletita, bizcochuelo y, sí, y diferentes cosas, ¿viste? Entonces, es eso, ¿ah? Lo que yo trato de transmitir a todos los celíacos que van al curso, que aprendan a elaborar de todo. Me daban las cajas, una caja de harina con harinas premezcla que venía de Nación, y ahora hace un año que no nos daban las cajas, y después esta última vez nos dieron dos cajas con 40 paquetes de premezcla y 10 paquetes de fideos que desde que él lo diagnosticaron siguen siendo los mismos, nunca cambiaron las marcas, y son fideos que son complicados, no se pueden consumir esos fideos, porque si vos los cocinás 10 minutos de más, se hacen puré. Si los cocinás 5 minutos, vas a comer un fideo que está crudo y uno que está cocido. Y la verdad que siempre hemos pedido, por favor, que si podían cambiar esos fideos. Pero nunca lo han cambiado. Y ahora, bueno, como nos vino 40 paquetes de premezcla que se vencen ahora en diciembre. Así que esas premezclas yo las tengo que consumir como sea, porque después se vencen y ya no me sirven. Entonces, la verdad que ahora con este tema de la pandemia es difícil la situación, porque yo siempre digo, ¿no? La celiaquía nos puede tocar cualquiera. La celiaquía no elige ni clase social ni nada. Si sos pobre y sos celíaco, listo. Como sea, tenés que agarrar y hacer la dieta si querés estar bien. Que es lo que yo tuve que hacer. Para que mi hijo esté bien, tuve que hacer que él haga la dieta. Hoy en día salir a comprar un alimento para él me sale 3 veces más de lo que sale un alimento que puede consumir cualquier persona. Un alimento libre de gluten me sale 3 veces más. Pero bueno, me gustaría que vengan las cajas, nos vengan como venían antes, y si no, que nos den la tarjeta alimentaria que se está dando en otras provincias. Están dando una tarjeta alimentaria para que nosotros nos podamos comprar los alimentos, ¿sí? Porque nosotros también tenemos derecho a sentarnos en la mesa y comer bien. Nosotros también queremos eso. Entonces, sería lindo. Y si no, bueno, pedir por favor que nos manden una caja más variada. Nosotros antes, cuando él lo diagnosticaron y yo empecé a recibir, me fui a anotar para recibir la caja, venía harinas premezcla, fécula de mandioca, fécula de maíz, alguna que otras veces venía un paquete de arroz, venía leche. La leche en polvo para nosotros es fundamental la leche en polvo, porque nosotros cuando tenemos que realizar una preparación usamos leche en polvo, polvo de hornear, goma sántica. Nosotros cuando tenemos que hacer una masa, como no tiene gluten, tenemos que lograr que esa masa tenga una elasticidad, porque si no es una masa complicada de manejar. Entonces
pedimos eso, que venga más variado las cajas, sino que nos den la tarjeta alimentaria, porque cada vez se torna más difícil llevar una situación así, más ahora por este tema de la pandemia. Al ingerir un alimento que contenga gluten, los niños como Romy sufren diarrea crónica, vómitos, falta de masa muscular, pérdida de peso, retraso del crecimiento, cabello y piel secos y descalcificación. En adolescentes, dolor abdominal, falta de ánimo, retraso del ciclo menstrual, retraso puberal, aftas, anemia y cefaleas. En adultos, osteoporosis, artritis, impotencia, infertilidad, pérdida de peso, caída del cabello y menopausia precoz. Yo me pregunto cómo hace una familia en situación de vulnerabilidad que tiene un hijo o una hija, o la madre o el padre son celíacos. ¿Cómo hacen para costear con, o para conseguir, o cómo hacen para alimentarse? Porque la alimentación es algo de todos los días. Tenés el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. ¿Cómo hace una persona que es celíaco y está en situación de vulnerabilidad? ¿Conoces algún caso? ¿Conoces de alguien que esté pasando por esto? Sí, seguro, como en el caso de estas dos personas, hay muchos más casos que no sepan. Sí. Que una señora que tiene a su nena hace poco diagnosticada, que tiene 2 años la nena, y ella me dice: mi hijita llora de hambre porque yo no le puedo dar, porque el marido se quedó sin trabajo con este tema ahora de la pandemia, y ella no puede salir a trabajar porque tiene 2 nenas y tiene que cuidarla. Ella está viviendo en una piecita que le dio una hermana, y bueno, más allá de que el gobierno da un módulo para celíacos, no es variado, no son todos los meses. ¿Sí? Se dio una cantidad exagerada de premezcla. Sí. Y 40 premezclas que se van a vencer en diciembre. ¿Sí? Esta señora no tiene dónde cocinar. ¿Sí? Entonces imagínate cómo hace esta señora, cómo elabora sus preparaciones para su hijita. ¿Ah? Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo, tratar de ayudarla a esa mamá. ¿Sí? Nos estamos enviándole para la nena comida, ropa, cualquier cosa que nos sobre. Sí. ¿Sí? Por ahí dice: bueno, ustedes reclaman, pero se le está dando. Pero nosotros reclamamos para que estas personas que están pasando esta situación puedan vivir un poquito mejor, Juan. Claro. ¿Sí? Porque uno como madre se desespera. Uno, por ejemplo, una persona que no es celíaca, pues come cualquier cosa. Sí. ¿Sí? Pero una niña, una nena como ella de 2 años, imagínate cómo puede vivir una mamá en esa situación. ¿Sí? Entonces, sí, lo que nosotros pedimos es que el gobierno se ponga la mano en el corazón, ¿sí? Más allá que nosotros entendemos esta situación de pandemia, ¿sí? Pero necesitamos que leche, ¿sí? La leche, que es fundamental para los chicos, ¿sí? Y otras cosas más que vengan en el módulo, para que, bueno, no puedo, pero puedo hacer esto, y busco la forma, pero sé que los tengo. ¿Sí? Imagínate, vos vas al súper, compras una galletita que te sale 100 pesos, ¿ah? Así una bolsita. ¿Ah? Y tampoco le vas a estar prohibiendo. No, comé 2, 3 y a la semana comete los restos, ¿me entiendes? Claro. Entonces no es así, Juan. Claro. ¿Ah? Por eso necesitamos, yo también te puedo hablar de 2, 3 personas. Y la gente de otros departamentos, de La Quiaca, de Humahuaca, que nosotros no sabemos cómo la están pasando. No sabemos si llega hasta allá esta ayuda, que medianamente es una ayuda. Sí. ¿Ah? O sea, no estamos jugando, no estamos pidiendo algo, Juan. No es un juego esto, ¿eh? Esto es una enfermedad muy difícil. Muy, muy difícil.
también estamos trabajando en el ámbito de reglamentar la ley, en la cual la provincia de Jujuy adhiere a la ley, 26.588 de la Nación, y con su modificatoria, la ley 27.196, en la cual logramos hacer un proyecto de reglamentación con ayuda del abogado del pueblo, que es el señor Javier de Bedia, el doctor, así que muy amablemente él nos está ayudando con la reglamentación. Lo que sí queremos es que las autoridades políticas nos colaboren para que esto se pueda lograr lo antes posible, ya que abarca varios ámbitos en los que el celíaco va a tener beneficio, en el Ministerio de Salud, en la Secretaría de Desarrollo Social, y varios otros puntos que ya está implícito en el proyecto. Por eso mismo es que necesitamos también que si es que se puede hacer lo antes posible, o el señor gobernador vea la manera de que los precios en la mercadería de celíacos entren en la lista de precios cuidados, que son tan elevados y de alto costo. Yo tuve que dejar mi trabajo para poder quedarme en mi casa cuidándolo a mi hijo. Porque si yo me llego a contagiar de coronavirus y mi hijo, yo lo contagio a él, yo no sé si él va a aguantar. Yo no sé, porque el celíaco puede tener sus defensas bajas, puede estar anémico, tiene muchas complicaciones. Más allá de que él hace la dieta, por ahí algunas que otras veces le pasa. Está con bajo peso, siempre tienen que estar controlándole que esté creciendo bien. Entonces me dio miedo de que él se enferme. Porque yo digo, si él se enferma, yo no sé si él va a aguantar. Entonces tuve que dejar mi trabajo. Así que para mí ahora es mucho más difícil sostener el alimento de él. Es por eso que pedimos esta ayuda que nos venían dando. Pedimos que nos den todos los meses, porque la necesitamos, realmente la necesitamos todos los meses. No queremos que pase 8 meses o que pase un año y nos vuelvan a dar recién unas 2 cajas y después que pase otro año y recién, porque no, mientras tanto, ¿qué hacemos? Ese es el problema. Y si yo no le hago hacer la dieta a él, va a vivir en el hospital. Entonces, es difícil. El único tratamiento efectivo para tratar la celiaquía es seguir una dieta libre de gluten. Cualquier alimento que esté identificado con el símbolo oficial sin TAC asegura que el producto no estuvo en contacto con gluten durante su fabricación y es apto para celíacos. Romy puede comer arroz sin TAC, maíz sin TAC, quinoa sin TAC, amaranto sin TAC, mijo sin TAC y sorgo sin TAC. Es importante ayudar a los niños a llevar una vida sana y a no sentirse diferentes por no poder compartir las mismas comidas que sus amigos. Claudia, ¿y qué es eso de la contaminación cruzada? Por ejemplo, nosotros nos invitan a una casa. Sí. Nosotros tenemos que llevar nuestras preparaciones. ¿Por qué? Porque ponele que hagan milanesa con fideo. Sí. Yo no puedo hacer la milanesa en ese mismo aceite. Ajá. ¿Sí? O sea, yo tengo que llevar mis utensilios. Sí. Yo te cuento de lo que a mí me pasa cuando yo voy a la casa generalmente de mi tía, que ellos sí. Son de Humahuaca. Ellos tienen todos los utensilios aparte para el Leo. Mirá. ¿Viste? Vos decís, wow, ¿viste? Tienen un sector donde tienen todo, el sartén, la ollita, y ellos te dicen, tranquila, vos traes tus ingredientes, elabora tus cosas y acá tenés todo. Porque te digo, por ejemplo, Juan, en la casa, yo hago empanadas. Mi marido y mi mamá no son celíacos, entonces es tan caro que yo no puedo compartir con todo. Sí. Entonces, ¿yo qué hago? Primero elaboro mi empanada, sí. ¿Sí?
las meto al horno, el cual el horno generalmente no lo ocupan con nada que tenga tac, nada. Sí. Yo tengo mi bandeja, las horneo primero, ponen en el caso que quieran hornear ellos también, ¿sí? Ellos van a hornear después, claro, primero yo. Claro, claro. O por ejemplo, no pongo los dos sartén juntos para hacer las milanesas, ¿sí? Primero voy a hornear lo que es mío, ¿sí? Sí. Y después voy a hacer el resto, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a los fideos, no voy a poner las dos ollas juntas porque el vapor ya puede contaminar. Una miguita, Juan, una miguita es suficiente para una contaminación, al cual te agarra lo que yo te dije, los diferentes sí, síntomas que te sí, contaron. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto cuando vas a la carnicería, viste, también está la milanesa, está la carne, pero viste como que uno ya va aprendiendo, ya tenés tu carnicero, ya tenés tu fiambrería, claro, viste, entonces cuando, que vos le pedís por favor, si puede lavar el cuchillo, si puede limpiar la máquina de cortar fiambre, si sí, mire, ¿sabe qué? Viste, vos le vas dando, o sea, pagamos igual, ¿viste? Sí. Pero bueno, para evitar eso, nosotros tratamos de así ya tener un lugar donde ir a comprar, para evitar todo este tema que es muy complicado también. A él cuando le diagnosticaron la celiaquía, él consumía mucho pan. Mirá que él a veces prefería no comer la comida porque él sabía que a la media hora él sabía que tenía pan. Entonces él comía pan. Cuando a él le diagnosticaron la celiaquía, yo le tuve que sacar de repente el pan, que era lo que él más consumía. Y llorábamos, ¿eh? Él lloraba porque él quería pan y yo no le podía dar pan. Ahora, hasta el día de hoy, le cuesta todavía asimilar, no consume mucho pan, pero trato de elaborarle cosas que sí veo que a él le gusta. A él le gustan las maicenitas, hago lo posible de comprar los ingredientes y le elaboro maicenitas. Quiero un bizcochuelo, hacemos un bizcochuelo. Pero ¿qué pasa? Se cansa rápido también. Se cansa rápido. Él llega un momento, hay veces que me dice, mamá, cuando yo sea grande, ya no quiero ser celíaco. Así me dice, yo ya no quiero ser celíaco. Entonces, ¿por qué él me dice esto? Porque él ve gente grande, ve que está comiendo una galletita y él se la desea. Él se la desea y yo ahí es en donde le tengo que decir, no, mi amor, vos sabés que no puedes comer eso, sabés que eso te hace mal la panza. Y así que él... Día a día yo como mamá trato de elaborarle para que él esté bien, para que él sea feliz, porque me hace sentir que no es feliz. Al decirme, yo cuando sea grande ya no quiero ser celíaco, me hace sentir que no es feliz. Yo realmente quiero que él sea feliz. Bueno, me emociona.
tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento? Y una dieta libre de gluten de por vida. Es el único tratamiento. ¿Sí? Todo lo que comemos tiene que tener el hoyito, sin TAC. Sí. ¿Sí? Todo lo que comemos. ¿Sí? Excepto las frutas, verduras y lo que es todo carne. ¿Sí? Eso sí. Y legumbres. Hoy en día, gracias a Dios, hay muchas cosas libres de gluten que no están en las góndolas, pero la ves en otros lugares. En cuanto también a lo que es todo, lo que es de higiene, también, Juan, porque hay algunas personas que son muy sensibles. Tenemos shampoo para celíaco, pasta, perfume, todo, o sea, hasta eso, viste, maquillaje, por ahí, viste, la tintura, el esmalte, todo, o sea, es como todo, digamos, un combo para que tenemos que tener también los celíacos. Con todo lo que me contás, con todo lo que pasó, con todo lo que viviste, ¿qué pensás de la vida, Claudia? Que sí se puede. Que sí se puede. Yo, por ahí vos vas a decir, bueno, muy reiterativa, pero gracias a Dios conocí mucha gente en momentos muy difíciles. Dios me puso mucha gente que me ayudó a salir adelante, y ahora tengo muchas, yo le digo, mis chicas, le digo, son todas las chicas del taller de cocina, que siempre están conmigo, que yo por ahí las escucho llorar cuando saben el diagnóstico y que no saben qué hacer, que no saben dónde van a ir, que le dieron algo en la escuela que le hizo mal, porque sabes que yo pienso, Juan, que si vos no estás en los zapatos del otro, nunca te das cuenta de lo que le pasa. Entonces, bueno, eso a mí también me llevó a ir a las escuelas también. Yo en la escuela de mi hijito, él va a la escuela Mendizábal. Sí. Y él, sabes que un día agarró, fue a dejar al registro de dirección, se sentó y le contó a la directora de su enfermedad. Al otro día me llama la directora y yo digo, ay, ¿qué hizo? ¿Viste? Porque te llama y voy a decir, ¿qué hizo? Me dice, mamá, te felicito porque tu hijo me contó la enfermedad que tiene. Quiero que mañana vengas a dar una charla a su compañero. ¿La persona que es celíaca sufre discriminación? ¿Cómo lo ves? Yo, por lo mucho que escucho de otras mamás y otras personas adultas, un poco sí. O quizás nosotros no queremos decir al otro, soy celíaca, porque te pasa, Juan, yo en mi ámbito laboral, ay, cierto, no podés, ¿viste? Sí. O pasa en la familia también, ay, cierto. Y vos tenés que mirar, Juan, tenés que mirar lo que ellos comen y decir, no, yo en la casa ya comí, o yo en la casa voy a comer, ¿viste? Entonces eso duele, sí duele, pero por ahí uno se acostumbra, ¿sí? Entonces por ahí eso es el momento ese, ¿viste? En alguna ocasión o algunas personas dicen, me invitaron pero no voy ahí, no, porque no me siento bien. No es que no se sienta bien, sino es que no quiere pasar ese momento. Claro. ¿Sí? Y sí, discriminado también, quizás sí, Juan, en cuanto a algunas veces, como te decía, de salir a algún lado. ¿Viste? Yo, bueno, por ejemplo, nosotros nunca fuimos de comer en la calle por el tema de que nosotros, como que siempre, yo tuve problemas siempre de estómago y no sabía, y ya de hace muchos años. Pero entonces, por eso mi mamá no, viste, no me hacía que coma en la calle o cosas de la calle, pero por ahí vos te querés salir a algún lado y vas y no hay nada. Y bueno, y acá se reglamentó, Juan, una ley donde los restaurantes tienen que tener uno o dos menús para celíacos. Sí. ¿Sí? Y no en todos los lugares hay. Por ahí dicen, no, es un costo. Pero, Juan, es suficiente tener un sector aparte donde vos vas a elaborar para el celíaco. Sí. ¿Sí? Vas a tener un sector exclusivo para el celíaco. Sí, o sea, no es tampoco que te va a llevar un dineral terrible poder elaborar. Yo trato de
hablar con el día a día. Trato de hablar y de ayudarlo. De ayudarlo a que él asimile esto que le está pasando. Yo quiero que él lo asimile y que yo siempre voy a estar para él sabe. Siempre le digo, mamá siempre va a estar para vos, para lo que vos necesites. Cuando yo trabajaba, cobraba el sueldo y nos íbamos a comprarle unas galletas, quería un alfajor, le comprábamos un alfajor. Es difícil salir con él. Vos salís al centro con él y sí o sí tenés que gastar más de 200 pesos. Y para que le dure 10 minutos. Pero, como te digo ahora, con esto de que tuve que dejar el trabajo para cuidarlo a él, se hace difícil. Así que bueno, tratamos de no salir, nos quedamos en casa. Si tenemos ahora, elaboramos cosas que a él le gusta, elaboramos y tratamos de hacer juegos para pasar el día. Hacemos comidas que a él le gusta también. Hacemos comida que a él le gusta, yo hago pan, lo frizo, después ese mismo pan lo rallo. Hacemos el pan rallado para hacer las milanesas, que es lo que a él más le gusta. Los celíacos que no tienen, que los que tienen obras sociales también gozan de un beneficio, que es la chequera que nos dan para ayuda para los celíacos, en la cual no está actualizada con los montos que nos colaboran, ¿no es cierto?, para cada celíaco, que es de 1.800 bimestrales. Nosotros le pedimos a las autoridades del Instituto de Seguro que puedan actualizar esos montos para beneficio de la canasta de los celíacos. También se tramitó en una nota de mediación con el abogado para el Instituto de Seguro, ya que con esto de la pandemia no podemos libremente poder gestionarlo personalmente, así que con mediación y todo sea para beneficio de los celíacos, es que pedimos el aumento del bono que nos dan bimestralmente a los celíacos. Vos recién me hablabas del diagnóstico. ¿Vos a qué edad te enterás que sos celíaca? Yo tenía 35. Sí. Y yo siempre tuve, ¿no?, todos los síntomas. Uno que no te dije también, que lo que tenemos hasta en la boca. Yo tuve hepatitis. Y ahí yo quedé muy mal del estómago. Y yo me acuerdo siempre que tomaba gotitas para el estómago, porque vivía con dolor. Todo me hacía mal. Pero vos, mira, imagínate que no se tenía noción de lo que era la enfermedad. Y imagínate, en el 2010, cuando le diagnostican a mi hijito, tampoco. ¿Cuántas guardias, Juan? Y justo, como te decía, que fui y pedí por favor saber lo que tenía. Justo la doctora venía del Garrahan y ella se había especializado en celiaquía. Ella, sin haber sido gastroenteróloga, me dijo: yo sé lo que tiene Leo. Mandó inmediatamente a hacer la endoscopía, porque a mí el análisis de sangre a él le había salido negativo. Claro. Y la endoscopía, la biopsia de intestino delgado, es lo que confirma, Juan. Entonces ahí te hace dudar, ¿viste? Y él tenía muy atrofiado su intestino. Y yo, ¿qué me lleva a hacer el análisis? Fue el gastroenterólogo me pide a los padres que se hagan, ¿viste? Para saber de dónde. Y bueno, y yo ya lo tenía firmado, bueno, con todos los síntomas, pero te cambia totalmente la vida. ¿Cómo fue tu reacción en ese momento? Mira, Juan, yo te cuento, yo me sentí mal.
y no quería decir nada porque yo me sentí como responsable. Sí. Y después mi marido me dice, Clau, vos no podés hacer lo que estás haciendo. Vos tenés que dar el ejemplo a Leo. Él ya tiene su vida, ya, o sea, dice, él ya está, ¿cómo te digo? Mira cómo lleva su vida de celíaco. Y vos tenés que decirle a él lo que a vos te pasa. A vos no te falta más nada que hacer. Dice, mira, ¿sabés qué? Vos le vas a acompañar a tu hijo siempre con esto. O sea, no se va a modificar tu vida, lo contrario, va a mejorar porque vos ahora ya sabés lo que tenés. Claro. ¿Viste? Y así hasta que, bueno, yo le dije y él me dijo, bueno, mamá, ahora somos dos. Quiero que siempre como mamá quiero lo mejor para él. Yo quiero que él coma bien y es por eso que me quejo, por decirlo así, de los fideos que nos venían dando de Nación y que siempre pedíamos que por favor los cambien. Porque fideos que vos los cocinás y se hacen puré y vos, él está pasando por esta situación y directamente me dice, no quiero, mamá, no quiero. Prefiere agarrar y comerse otra cosa o estar sin comer. Es un niño, le cuesta. Un grande capaz que lo puede asimilar y decir lo como porque no tengo de otra, pero a un niño le cuesta más. Y yo no quiero que él pase por esas situaciones, porque al pasar por esas situaciones y ver que otras personas, él ve que otras personas comen de todo, él cree que creciendo se va a curar. Pero yo quiero que él sepa que esto tiene que entender que esto es de por vida. Y pero yo quiero que su vida sea más fácil, porque en este momento es como que es todo difícil y quiero que sea más fácil para él. A lo mejor si a nosotros nos facilitarían la tarjeta, capaz que yo podría ir con él y él me podría decir, mamá, ese fideo me gusta, y él va a poder comer bien, se va a poder sentar a la mesa y va a poder disfrutar su comida como él lo hacía antes. Porque eso es lo que a él le está faltando, disfrutar sus alimentos como él los disfrutaba antes. Antes de que él le diagnostiquen la celiaquía, él podía comer de todo y lo disfrutaba. Él en este momento siente que no disfruta. Y no disfruta porque le tengo que dar lo que puedo. Me dan las cajas, vienen los fideos, tengo que hacer esos fideos y le tengo que decir que los coma porque no tengo para darle más. No tengo para comprar. Claudia, ¿y cómo se manejan los módulos para celíacos? ¿Y en qué consiste un módulo para celíacos? Bueno, ahora lamentablemente no vienen condiciones como venían antes. Sí. Porque no son variadas las cajas. Lo que, por ejemplo, te digo, es mucho lo que tendría que contarte, lo que venía antes y a lo que viene hoy, que son 40 premezclas, 4 paquetes de fideo y 2 almidón de maíz. ¿Eso es lo que viene hoy? Eso es lo que viene hoy. Se entregan, ¿sabes cuándo? Cuando uno reclama en los medios. Porque desde el año pasado, desde el mes de septiembre, que no se entregaban. Hasta que salimos a reclamar y se entregó en junio una bolsa con 6 productos. Imagínate. ¿En junio? En junio. ¿Julio, agosto y septiembre nada? No. Hasta ahora que nosotros salimos a reclamar y entregaron las 2 cajas. Con la cantidad que te digo. Sí. O sea, imagínate cómo se vive. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que se dé todos los meses. Y que venga con un vencimiento acorde, porque estamos hablando de una enfermedad, Juan. Sí. Sabe que eso se vence en diciembre. ¿Y qué hace la gente que no tiene dónde cocinar? ¿Y la tarjeta alimentaria? Y es lo que estamos pidiendo, que se autorice, ¿sí? Porque queremos todos los meses tener para comer. ¿No? Es una gran ayuda, ¿sí? Es una gran ayuda. En otras provincias ya se dieron las tarjetas alimentarias. Sí.
¿sí? Entonces, bueno, ya está hecho todo lo que es el trámite de la tarjeta alimentaria. Pero no, todavía la ministra no autoriza, ¿sí? Entonces queremos, porque no solamente vivimos de premezcla, Juan, es lo que yo digo, no solo eso, sino queremos ir a comprar otras cosas también que necesitamos. Claro. ¿Ah? Eso es el tema que más nos aflige a nosotros. O bien todos los meses tener un bolsón o una caja de alimentos variada. Claro. ¿Sí? Todos los meses, porque todos los meses se come. ¿Qué locura? Eso le pediría. ¡Qué locura! Ya que eso es lo que él haría feliz. Eso le pediría, que lo cure o que le ayude a asimilar, que asimile su enfermedad y que sea feliz. Que es lo más importante para él, tiene que ser feliz. De eso se trata la vida, de ser feliz y de mirar para adelante. Son carísimos los productos. ¿Cuánto de carísimos son? ¿De qué precio estamos hablando, Flavia? Una premezcla de un kilo te sale alrededor de 350 pesos, sí. 400, sí. Por ahí buscando precio, si se consigue, porque sí. Es lo que más escasea. Ajá. Ahora en este momento, ¿no? De sí. Pandemia, que sí. No llega, se busca precio como todo, ¿no? Sí. ¿Sí? La goma sántica, como te decía, 250, los 50 gramos. ¿Sí? Un fideo 200-250, sí. Lo que es el paquetito de 500. Ajá. Y así. ¿Sí? Así es como yo te digo, yo prefiero elaborar. ¿Vos elaborás tus productos? Sí. Compro por una urgencia y sí tengo. Porque imagínate. Que si yo lo puedo elaborar y la gente que no sabe, claro. Y no puede comprarse, come arroz, que es lo más factible que encontré en un almacén, en un súper que quizá tenga cerca, papa. ¿Cómo se vive ahora en época de pandemia? Vos que sos una persona celíaca, ¿cómo vivís en época de pandemia? ¿Y cómo ves vos que vive esa gente en época de pandemia con las personas que vos conocés? Y la gente la está pasando mal, porque los módulos se entregan, como te dije, cuando quieren, cuando se acuerdan. Estamos olvidados los celíacos. Olvidadísimos, ¿sí? Olvidados. No hay inclusión. No hay respeto, ¿no? Y siempre es como que hay que hacernos escuchar para que nos den una solución. Sí. Y no es nada que salga de los bolsillos del gobierno, o sea, de acá, ¿me entendés? O sea, por ahí ellos se enojan cuando nosotros reclamamos, pero ellos no agarran ni sacan ni te dan tomar, ¿me entendés? Eso ya viene de nación. Y entonces por eso, y nosotros decimos, ¿qué es lo que pasa? Porque vemos que en otras provincias les entregan un módulo hermoso, Juan, con un montón de mercadería variada. Y acá, ¿qué pasa? Es como si lo último llegara para nosotros, no sé. Eso a lo mejor es, no sé, o lo peor nos mandan a nosotros. Eso es lo que imagino, no sé. Claudia. Seguramente en estos momentos te está viendo mucha gente. ¿Qué le decís a esa persona que está mirándote ahora?
vos como una persona celíaca? Que no tenga miedo, Juan. ¿Sabes qué? No tenga miedo, porque hay muchas personas que no quieren salir en los medios por miedo. ¿Sabes por qué? Porque le van a quitar la ayuda. Y no es así, ¿sí? Nosotros necesitamos que nos apoyen, ¿sí? Quizás no viniendo y saliendo o dando la cara, ¿sí? Sino cuando nosotros decimos en el grupo, porque tenemos un grupo de WhatsApp, qué sé yo, sí, yo los apoyo. Porque mira, Juan, nosotros por ahí decimos, yo quiero abocarme más a la gente que no tiene, pero la gente que tiene también tendría que ayudar, Juan. Sí, porque nosotros el día de que se hable de lo que es las obras sociales, también vamos a ir a ayudar a esa gente, porque somos uno, Juan. Sí. Porque eso, el beneficio va a ser para todos. Y ojalá, Juan, que cuando pase esto de la pandemia, podamos tener una asociación. Ojalá, Juan, que se sume la gente, porque la gente tiene miedo al compromiso. Pero no, porque ¿sabes por qué no somos escuchados? Porque no somos nadie. Por eso, porque te dicen, ah, ¿ustedes qué son? No somos una entidad todavía, somos un grupo. Sí. ¿Sí? Entonces eso necesitamos, compromiso de la gente y que nos ayuden para poder tener algo que obviamente, Juan, va a llevar su tiempo, que nos está costando y cuesta mucho. Pero eso es lo que necesitamos también ahora en día, los celíacos, para poder ir y reclamar. Y quizás no van a respetar, capaz que de esa manera no van a respetar. Y hay muchas en Salta. Eso también quiero agradecer a la Casa del Celíaco de Salta, que, especialmente a Emma, que ella siempre es la que me anima y me dice, a ver, Clau, ¿cómo están allá en Jujuy? ¿Cómo van las cosas? Y ella me mueve así por ahí, mueve contactos, ¿viste? Y así también ellos nos dicen, ¿qué pasa en Jujuy? Acá ya tenemos la tarjeta. ¿Y por qué no en Jujuy? ¿Viste? Entonces vos te vas informando, ¿viste? De todas esas cosas. ¿Sí? Y entonces, bueno, eso queremos también nosotros. Y ellas son cuatro, Juan, allá, la Casa del Celíaco, cuatro o cinco que están ahí a full trabajando. ¿Cómo acá no vamos a poder hacer eso? No. ¿Mm? Gracias. A vos, Juan. Hasta el presente, no existe terapia farmacológica para tratar la enfermedad. Una vez diagnosticada, la sintomatología revierte con una dieta estricta de por vida. El primer punto es no desesperar y saber que permitido es casi todo, todo lo que es de origen natural. Pero ¿cómo no desesperar si hay personas celíacas en situación de vulnerabilidad? Imagínate que para una persona no celíaca para comer se gasta. ¿Cómo hace una persona celíaca? Otra vez, la vida nos sorprende.